La vía Cuenca-Girón Pasaje continúa en pésimas condiciones. Hay muchos tramos de la vía desde la ciudad de Girón hasta llegar a Santa Isabel, que muchos tramos están en mal estado. Hay, digamos, vías mal arregladas, que esto provoca que los vehículos salten bastante, y por tratar de esquivar los huecos muchas veces, digamos, provocan accidentes, maniobras que de último momento toca realizar. Esta realidad no es de ahora. Son años que los usuarios vienen reclamando y esperando una atención. Esto ya va realmente, no es de hace un mes ni dos meses, esto ya va tiempos, años, realmente que se realizan arreglos a medias, y sabe que realmente lo que se hace a medias para mí no sirve. Las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen, porque si no, aquí traen las consecuencias. En estas vías realmente muchos accidentes ocurren. Con este panorama, y en el marco del 201 aniversario de independencia de Cuenca, el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y Cecilia Méndez, prefecta de la SUAY, suscribieron un documento simbólico por dos contratos. Se han contratado 5 puntos en la Cuenca, Moyeturo, Naranjal, y 13 puntos en la cumbre Girón Pasaje. Aproximadamente el contrato con fiscalización y con IVA, el contrato de la Cuenca, Moyeturo, Naranjal llega a 1.200.000 y el de la cumbre Girón Pasaje a 1.100.000. A la vía cumbre Girón Pasaje desde la abscisa 0 más 000 hasta la abscisa aproximadamente 65 más 000. Este es un primer tramo. Los trabajos estarán a cargo de la empresa pública de áridos y asfalto Asfaltar EP de la prefectura de la SUAY. Yo tengo la seguridad, señora prefecta, que una empresa seria, absolutamente solvente, como es Asfaltar, sabrá cumplir sus convenios con gran esfuerzo, y el resultante con el éxito será el pueblo de la SUAE. Esta vía, la que hemos firmado, sobre todo la del kilómetro de, digamos, la de la Cuenca, Cumbe, Girón Pasaje, y el kilómetro 81, 79, el 89 también, el 101 que está en el tramo de la Cuenca Molleturo-El Empalme, tiene que ver básicamente con las capacidades que tenemos de planificación, capacidades tecnológicas, capacidades técnicas, talentos humanos y por supuesto decisión que se requiere en la administración pública para llevar adelante estos procesos. Hay varios puntos más que tendremos que ir enfrentando, pero sabremos hacerlo con decisión, señores. Porque aquí no hemos venido a quejarnos, no somos parte de los quejosos. Los trabajos iniciarán de inmediato, dijo el ministro, e hizo un anuncio. Que la cumbre Girón Pasaje entre en el programa de concesiones para el próximo año. ¿Esto cuándo iniciará los trabajos, las labores dentro de este sector? Inmediatamente, está firmado el contrato, inicia inmediatamente. Y esperemos que se continúe y no queden solamente en palabras o en acuerdos. Sino...